Bueno, bien, hola, amigos de YouTube. Estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez estamos en Casi Ángeles, capítulo número 121. Vamos a comenzar con esto. Empieza de esta forma. Va. 121. Te devolvería la sangre si pudiera. Me da asco. Casi Ángeles, temporada 1. Diciendo que me da asco llevar la sangre a un tipo que explota, chicos. Que los encierra, que los castiga. ¿Qué hacen? ¡Basta, Tiago, porque te reviento! ¡Dale, esto pégame! Pasó ayer. ¡Pégame como le pegas a tus pimpollos, a ver! No sé cuándo, porque va a estar subiendo este capítulo. ¿Qué le puso la sopa? ¡Ay! Lo de siempre. Repollito de Bruselas, cebollita de verdeo, morroncito, rico, rico. Nico, ¿qué pasa? Pasa, le llamó al médico amigo mío que le hizo el análisis a Cielo. Encontraron una sustancia que hace que Cielo se duerma, que esté como perdida, que esté como drogada. La están drogando, eso ¿qué? Pasa. ¿Qué? Sí, eso. ¡Mandó a hacer un análisis! ¡Qué oportuno! ¡Qué oportuno! Muy oportuno. Sí. Ahora la pregunta es ¿quién? ¿Quién la está drogando? ¿Quién le ¡Barto! ¡Don Barto! Esto había pasado ayer. Me acordé de todo, todo me vino a la cabeza de golpe. Pero cuando digo todo, es todo, todo, todo. Todo lo de antes, todo lo de ahora, todo. Bueno, eso es muy bueno, Cielo. Es muy bueno. Habla. No es bueno lo que le tengo que contar. Hay cosas de las que usted se tiene que enterar. Yo soy Cielo. Pero también soy Ángeles Inchausti. Y esto es solo el principio. ¡Oh! Tenés que ayudarme, mi amor. ¡Se repudrió! ¡Se repudrió! Te necesito. Repudrió todo porque el chico se acordó. Ay, gracias. Se acordó de todo. Siéntese. Sí, necesito contarle todo lo que sé porque es muy grave todo lo que yo le voy a decir. Es muy grave. No me asustes, habla. Yo primero la voy a decir, yo no estoy loca cuando digo soy Ángeles Inchausti, ¿me entiendes? Yo no estoy loca, soy Ángeles. Soy Ángeles. Está bien, te creo. Está bien, sos Ángel, pero ¿qué más? Permiso. Traje la ración para la enfermita, que Tina se la va a dar. Permítame, Bauer, sentarme ahí. No. Si usted me permite, yo me encargo, por favor. No, ¿para qué estoy yo? A ver, abra esa boquita, chiqui. ¡No! No. Que no le dé de comer. No se le habrá ocurrido poner el medicamento que le dio para la testa, ¿no? ¿Perdón? Por supuesto que no. No se preocupe, linda, yo tengo muchas ganas de comer. ¡Eso quería escuchar! ¡Muy bien! Coma todo. ¡Alto arroz con pollo, amigo! Como dijo su... ¡Alto arroz con pollo le hizo! ¡Guau, amigo! Ellos comiendo comida y yo acá tomando mate.
Esto es bastante extraño. Ayer aquella señorita que decía ser la heredera. ¿Y hoy esta chiquita? Con todo respeto, su señoría, esto es obra de la mucama. Piense que estamos hablando de una herencia millonaria, che. ¿Y esta nena? Esta nena creció respirando musgo en una habitación mal ventilada, ¿no? ¡Mira! ¿Proseguimos? ¿Perdón? ¿Qué pasa acá? Yo mismo me pregunto, ¿qué pasa acá? Que la nena no está haciendo la tarea. Llévatela a Tina, por favor. Luz es la hija de Tina, mi ama de llaves. Y dejamos a Marilyn Johnson. ¿Qué inventos son esos, mi amor? Y de Carlos María. Me dijiste que Carlos María era mi papá. Y yo averigüé y Carlos María era el dueño de esta casa y el papá de Cielo. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Párate! Mira si yo no voy a saber quién es tu papá. Vamos, mi amor, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Termino la duda. ¿Proseguí? ¿Usted investigó bien? ¿Está seguro que esto no tiene fundamento? Pero por supuesto, señoría, pero procedamos, ¿podemos proseguir? ¿Procedamos? No, no podemos proseguir. Pero... mientras haya una duda, no, no podemos. No hay tal duda. ¡Ay! Sí, hay, para mí también hay. ¡Qué quilombo! Chas, Chas, mil gracias, en serio, me salvaste la vida. Vos me dijiste que me cuidara, pero yo no te di ninguna. Está bien, de nada. Lo único... la tedecita que tiene... No, no, pará, déjame agradecerte como corresponde, porque si vos me salvaste así, es porque no me odias. No, claro que no te odio, pero... ¿Eso quiere decir que tiene una chance? No, decime que sí, dale, la gira. Por favor, no empieces de nuevo. Está bien, o sea, yo sé que vos estás con Tacho y todo eso, pero... bueno, yo no pierdo las esperanzas. Está no hay mal. Nadie parado ahí. Yo, lo único que quiero es que, no sé, me perdones. Y que algún día me vuelvas a amar como antes. Amar. Está bien, si te jodo me voy y listo. Dale. Cuídate, ¿está bien? ¿Todo aclarado? Gracias. ¡Pero no estaba ahí! Tacho, espera. ¡Pero no estaba ahí! ¿Sí? Los cinco tempocanos no estaba ahí, miren. Miren, ¿eh? ¡No hay nadie! Acá está la esquina. A ver, les voy a marcar con el mouse. Acá está la esquina. Y acá no hay nadie parado. ¡No hay nadie! Y de repente... ¡ah! Estaba bien en la esquina. Tacho, espera. No puede ser que por los juegos de una mocosa se cancele todo, che. ¿Se cancele qué, tatita? No soy tatita, estúpida. Tira, llévatela, por favor. Marina, mi hermana, que cuando se estresa no le llega bien la sangre al cerebro. Y en este momento está muy estresada. No se puede jugar con la memoria de la tía, che. Nos esperamos tanto, podemos esperar más. La verdad. ¿Esperar qué? A determinar fehacientemente la identidad de ambas denunciantes. Bueno, la identidad de la más pequeña la conozco de sobra, su señoría. Es mi hija. Ajá, ¿y el padre es? Soy madre soltera. Bueno, algún padre habrá habido, ¿no? La chica dijo que se trataba del señor Carlos María Enchausti. Usted sabe, su señoría, cómo son los niños. Mi hija sufre no tener padre e inventa una historia como en Bailar de un Amor. ¿Se acuerda? Claro. Mire que la ama de llave y el señorito van a tener una historia de Tomás, ¿no? Bueno, además, su señoría, Carlos María era el marido de mi mejor amiga, Alba Ortega, madre de Ángeles. Bien, si la chiquita es su hija, quiero que me traigan el DNI y el acta de nacimiento de la nena. ¡No! ¡Cagaste! ¡Cagoni! ¡Cagoni! ¿Te puedo hacer una pregunta? ¡Cagoni Marconi! Sí. ¿Viste que vos dijiste eso de que tu viejo tiene que dejar de existir? Bueno, lo dijiste porque hay que terminar con... Sí, que se tiene que terminar. Sí, pero ¿qué se tiene que terminar? ¿Tu viejo? ¿Hay que terminar con tu viejo eso? Mar, ¿no pensás que quiero matar a mi vieja? ¡Ah! ¡No! ¡Sí! No, que vos estabas pensando eso, ¿no? No. Mar, ¿cómo voy a querer matar a mi vieja? No sé, lo decía por... No, yo qué sé, Mar, que termine en un manicomio o preso, no quiero matar, ¿no? No, es que se nada un poco... Bueno, ya lo hay que hacer.
jamás pensaba en matarlo. Tacho, pará, basta, terminala. Me abrazó porque nada, lo salvé de un ladrón con una naranja nada más. Sí, yo me chupo el dedo, ¿no? Pero andate con él, ¿sabes que no me importa? Ah, me cansaste vos y tus celos. Qué bien te vienes cansarte ahora, ¿no? Te vienes joya la pelea, no sabías cómo cortarme. Ah, claro, me hartaste. Sí, ya sé, pasaste, pero andate. Se la llevó. ¿Qué? Pero ya se fue. Pero, ¿dónde habré puesto todo, por favor? Busca bien, che, sin apuro. Ah, claro. Esto pasaba. Pero me han desvalijado. Un raterín. Me han desvalijado. Esto seguramente. Pero qué horror, che, los motochorros ahora son una... ¡Qué inseguridad! Pero no tiene... Pero no, créame, no te atendí todo. Billetera, todo. Pero señora, no quiero creer que allí guardaba la partida de nacimiento de su hija. Créanlo, su señoría. Todo tenía junto con el uso. Bueno, ahí, toma nota, por favor. Sí. ¿El nombre completo de su hija? Luz García. Bien. Luz García. Ahora quiero ver a la otra chica, a la mucama. Se durmió. Pero es importante. Se durmió, se desmayó, no sé bien en qué estado está, pero está ahí descansando. Muy bien, yo voy a investigar este nombre en el registro de las personas y luego voy a volver. Dale. Cuando esté despierta. ¡Viola! Perfecto, señor juez. Vamos. Chao. ¿Qué es lo parió, che? ¿Problemas? Nada que no se pueda solucionar. ¿Cómo está, Cielito? Bien, pero está bien. ¿Hablamos que estoy un poco preocupado? Sí, cómo no. Pasemos a mi escritorio. Hola. Qué rubio, por favor. ¿Quién es, che? Malvina. Te lo pide el club de amas de llaves unidas. ¡Reacciona! ¡Va! Llamé mil veces al celular y no me atiende. Tranquilo, si la vamos a ir a buscar. ¿Vos sabés dónde iban? Sí, a la frontera, pero no sé a cuál. ¿Qué dice ahora? ¿Qué? Todo. El chistecito. ¿Dónde está Nick? Pará, viejo. ¿Qué pasa? Necesito el número de azúcar. ¿Para? ¿Para qué? Para hacerle unas preguntas con un trabajo práctico. ¿Eh? Ah, claro, sí, yo soy la madre Teresa de Calcuta. Claro que te lo doy, hijito, claro. Total, el comisario Azúcar es amigo. Te escuché. ¡Enfermo! Mar. Soy Juanita, una amiga de Brenda. Sí, Juanita, ¿qué pasa? La estoy llamando y tiene el celular apagado. ¿Está con ustedes ella? Sí. Esperame un segundito. Tomá, Brenda, una amiga tuya. ¿Qué? Tuya. Dale. ¿Hola? Hola, Brenda, soy Marta. ¿Qué pasó con Rana? No. ¡Pará, papá! ¡Dámelo! ¡Déjame hablar! Ramita, ¿cómo te va, rata? Azúcar habla, ¿cómo anda? Ah. Toma asiento. Toma asiento, por favor. Gracias. Mirá, me llamaste para decirme que te mudás. Ya lo sabía. No te voy a decir que no me cayó mal la noticia, pero bueno, con la bólida no andaban bien. Te voy a extrañar, che. Yo también. Pero no quiero hablar de eso. ¿Entonces? Quiero hablar de Cielo. Ay, Caisita, pobrecita. Va, viene, va. Ahí está, ida. Está perdida esa chica. ¿Por qué cierra? Ah, esto lo vimos en los avances. Sí, justamente recién estuve hablando con ella. Esto lo vimos en los avances. Y estábamos hablando de lo más bien. En un momento, no sé qué pasó, que... Como que se desmayó, como que se quedó dormida. Pueden ser las drogas de Malatesta, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿quién lo habrá mandado a darle esas drogas a Cielo? ¿Vos decís que alguien lo mandó a Malatesta? Es una posibilidad. ¿Pero quién? Es una buena pregunta, che. ¿Quién? ¿Por qué escupiste? ¿Qué pasa? ¿Por qué escupiste? Ellos son los que me están drogando, Amy.
Cuando vos decís ellos, te referís sí. A Bartolomé y a Justina. No te preocupes, che. El desmayito debe ser el efecto residual de la medicación que le dio tu amigo. ¿Lo decís? Ay, yo no se lo podía decir porque me tenían amenazada. Pero... ellos encierran a los chicos, los explotan, los obligan a robar, Indy. ¿Cómo? ¿Qué? Los amenazan, los encierran, los maltratan, pero eso no es... ¡Hay un flashback adentro de otro flashback! ¿Será que te hicieron? ¿Te hicieron algo? Me abandonaron. Ellos fueron los que me abandonaron. Me dejaron tirada en un bosque. Cuando yo tenía 10 años. Sola. Y todo para quedarse con la herencia. Indy. Hace días que yo me acordé de esto, pero desde que yo tengo estas imágenes en la cabeza estoy viviendo el infierno. Me quieren matar. Me cerraron una estancia, me drogaron. ¿Qué más me van a hacer? Me están queriendo matar. Tengo miedo, me están queriendo matar. Por favor, ayúdame. ¿Probando las cerraduras, Nick? Un temita de acústica. ¿Vas a cantar, che? Vos vas a cantar. Vos vas a cantar. ¡Opa! ¡Te repudió! ¡Te repudió! Y con Power, no se jode. Con Power no se jode, amigo. Me parece que vos, ratita, no entendiste lo que te dije la última vez, ¿no? No te tengo miedo, basura. Decime dónde te la llevaste. Donde nunca la puedas encontrar, borrego. Y vos, que sea la última vez que te escucho hablar con esa rata. ¿Me oíste? ¡Hola! Este tipo es capaz de hacerle cualquier... La silla, amigo. Cosa. Vamos a buscarla, yo te ayudo, dale, pero, dale, vamos. Vayan, cruzando todo el mundo. ¡Está cagando de risa, doctor! No, no te entiendo, che. Estoy con un problema grave. Con un tipo. Una basura. ¿Eh? No sé qué hacer. Háblale. Hablando se entiende la gente. No, pero... sí. ¿Sabes qué? No, me parece que no, porque este tipo es una mona muy grande. Muy grande. Me da la sensación de que hablándole no me va a entender. Y no quiero malgastar una palabra mía. No quiero perder el tiempo. ¿Qué hago? ¿Qué se hace? A veces los hombres arreglan las cosas de otra manera, Nick. ¿Cómo? Dale un moquete. Bien dado. ¿Una trompada? Bueno, yo soy antiviolencia, vos sabés. Entonces, ¿cómo hago? Yo te quiero levantar la trompada. ¿De qué estás hablando? Sé quién sos. Bartolomé, no me vas a huero. Ya sé todo. ¿Todo qué? ¿Perdí? ¿Qué hiciste? ¡Julio! Todo lo que haces. ¡Literal! Y todo lo que vas a hacer. ¿Qué le voy a hacer? Se la está jugando, Bauer. Así que eso. Se la está jugando, Bauer. Cárcel, voy a ir a ver si entendés.
No, es que no lo quiero para la semana que viene. ¡Lo quiero para ayer! Escuchame una cosa, Antonini. ¿Acaso querés que te recuerde todos los favores que me debes? Bueno, para hoy mismo quiero el DNI de Luz. ¡Uy, inútil! ¿Para qué quiere un DNI para Luz? ¡Se recontra repudrió! ¡No se pudrió solo! ¡Vamos! ¿A dónde pensabas ir? A las clases de baile. ¿Ahora te gusta bailar? ¿No preferías el fútbol? No salís, ¿eh? Yo hago lo que quiero. ¡No! ¡Vos no hacés lo que querés! ¡Porque vos sos chica todavía y me haces caso a mí! ¿Y qué es eso de vestirte como una pordiosera? ¿Qué te hizo ser chica para que andes haciéndote la rebelde? ¡Mamá chica buen pibe! ¡Hasta se quiere casar conmigo! ¡Por Dios, hija! ¡Por favor, no digas tonterías! Mira, a partir de ahora te vas a comportar como una señorita. ¡No! Corresponde, ¿me oíste? Y hasta que no te entre eso en la cabeza, hijita mía, vas a seguir en penitencia. ¡No, mamá, no! ¡Basta! 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 ¡Te quedas! ¡Te quedas acá! Ah, esta parte está buena. ¡Ardilla! ¡Ardilla, soy chica! ¡Chica! ¡Me enterraron! ¡Date tranqui! ¡Yo te salgo! ¡Qué conveniente! Hablaba justamente con el registro civil, pues perdí el documento de mi hija, pero te advierto que no voy a mantener una conversación de locos con una rata amnésica. ¿No será que quiere un DNI para Luz porque no es su hija? ¡Ah! Una hermana, tal vez. ¿Qué decís? ¿Por qué me mirás así? No te asustan mis ojos. Tu culpa es la que te asusta. Mi hija. Eso, gracias. ¿A dónde vas? Justina, esto es toda una farsa y vos lo sabes. Pero esto se terminó. Para vos y para otra lacra de Bartolomé. ¡Opa! ¿Qué estás hablando? ¡Pudre todo! Que yo ya no estoy sola. Ya no soy la loquita que habla y nadie la escucha. Ahora Donini está conmigo. ¡Ah, oh, qué dispara! ¿Bauer? ¿Bauer? Ella sabe lo que son. Una posta. Una mierda. Unos carroñeros. Unos criminales. Unos sinvergüenzas. Unas lacras humanas. Le voy a pedir al juez que le haga una ADN a Luz. Si llega a ser mi hermana... ¿Qué? Voy a arrancar los dientes uno por uno, ¿me escuchó? No te gustó, ¿no? Justin, sorry, ¿no sabés la ducha que me acabo de dar? Pues se ve que la droga que le dimos a la Smith me había volteado como... ¿Pero vos? Te voy a arrancar todos los pelos con mis propias manos, ¿me escuchaste? ¡Ya! ¡No te vas a sacar con Marty! ¿Qué pasó? Mira, se nos vino la noche. La mucamita recordó todo. Y se nos contó a Bauer. ¿Qué? ¿What? ¿Te volviste loco? ¿Loco? ¡No se rompe! ¡Centro el horno! ¿Cómo vas a creer en la mente loca de cielo? ¡Cásate! ¡Cásate! ¿Cómo no te vi antes? ¿Cómo no vi las señales? Sentate y escúchame. ¡Va a romper el horno! ¿Cómo vas a creer en esa mente loca? ¡Iba a romper el horno! ¡Arre loquito! ¡Buen capítulo! ¡Buen capítulo! ¡Se pone bueno! ¡Yo les dije! Escucha bien, Ros. ¡Yo les dije! ¡A partir de 120! ¡Se pone bueno! ¿Les avise? Que 120 te ahora tengo que subir. Un poco de agua, calmate. Yo llamo a la cana. ¿Pero qué llamar a la cana? Si el viejo comisario. Y se la llevó. ¿Sabes lo que le puede llegar a hacer ahora? Vos dejame a mí. Dejame a mí. Dejame acá. Marcame la comisaría. Dejame a mí.
Sí, con el comisario Azúcar, por favor. De su sobrino. ¿Traslado? ¿Cómo no me dijo? ¿Y a dónde? Es que internaron a mi vieja, a su hermana. ¿Permiso? Sí. Sí, ¿a mí no me dijo que esto por acá? Sí, dame. Sí, déjalo ahí, por favor. A ver. ¿Me sirva? Sí. Sí, bueno. No, no, gracias, ya. Muchas gracias, oficial. ¡Retiró la tacho! ¿Y? Sí, lo trasladaron a la comisaría 17, en Barranquera. Me voy para allá, toma. ¿Y esto? Es para Jamil, no sé. ¡Para Jamil, no sé! Para Jamil. Para salvadora de mi vida, la carcelera de mi corazón. Nacho. Escúchame, Vic. Para vos. Gracias. ¡Se fue a la mierda, la piba! ¿Cuánto tardaste, amiga? ¡Josefina! ¡Un mes tardaste en volver! ¡Josefina! ¡Josefina! Tacho, hablemos, yo no tengo la culpa de que mal... no hiciste otra. ¿Qué crees que haga? Sí, no, claro, vos no hiciste nada. ¿Me puedes dejar estudiar el texto? Sí, perdón. ¿Nada más, está listo? ¿Perdón? ¿Problemas de pareja? Tacho, le avisas a la nana que tuve que ir a hacer algo cuando pueda volver. Sí, sí, escúchame, tenemos un problema. No puedo. Vamos, pues. Bueno. ¿Qué pasó? Se fue a buscar a Brenda. Bueno, escuchen, chicos, Ciro quiere hablar con nosotros. ¿Que ella está bien? Sí. ¿Eh? Súper bien. ¡Sí, Ciro! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¡Ay, qué hermosura tienes! ¿Ardilla, mi novia? Va. Mi amor, ¿no te molestes si me dejas un ratito solo? Quiero ver a los chicos. Dale, te espero por allá. Dale, Ariana. Olivia. ¿Y el Lili y Luz? Se ponen con Marcos y con Gustavo. ¿Qué pasa, Silo? Pasa que se termina todo. Le conté a Nini toda la verdad. Toda. ¿Y ahora? Y ahora hay que prepararse, chicos. Se viene la guerra. ¿Qué pasa? ¿Estás asustado? Vas a ver. Tenés media hora. Vas a agarrar tus cosas. Y te vas a ir con tu hermana y con Justina. De la mansión. Que no es tuya. Es de Cielo. O de Ángeles. Hasta el nombre le sacaron. Nick. No terminé. Vas a firmar la renuncia. Ya no sos más el tutor de los chicos. Te vas a buscar un buen abogado porque te van a llevar los juicios. ¿Está claro? No, no estás manejando bien las cosas. Che. Che. ¿Con quién te pensás que estás tratando? ¡Se repudrió! ¿Con un nene indefenso? ¿Con una nena sin recursos? ¿Estás tratando conmigo? No te tengo miedo, pedazo de mierda. Ábreme la puerta, por favor. Primero quiero escuchar que aceptás. Abrime. Estoy hablando en serio. ¡No lo asusta! Yo también estoy hablando en serio. ¡No lo asusta el arma! Abrime la puerta, please. ¡Abajo, no lo asusta el arma! ¡No lo asustó porque no se movió! Va, no sé si lo asusta. ¡No se movió! ¡Es re pudido, amigo! Bueno, 120, acuérdense, la van a ver, a partir de 120 se pone bueno. ¿Te das cuenta? Eso es un montón de cuarta. De cuarta no, es una Luger 9 milímetros del año 45. Una Luger. De colección, che. Te estás complicando un poco más. ¿No me queda otra? ¿Me estás privando de mi libertad, Nick? Yo te abro y vos baja el arma. Vos abrime y yo bajo el arma. ¡Qué apunta! ¡Qué cagón que es! Abrime. ¡Qué cagón que sos! Tenés media hora para hacer lo que te dije. Abrime. ¡No le importa! ¡Vamos, no le importa!
¿Alguien fue tu cómplice? Media hora. Ni Malvina, ni mi ama de llaves, ni yo somos cómplices de nada. Todo esto es una farsa, che. Es toda una mentira. Media hora. ¿Maris? Media hora. ¿Qué queda? Va, menos. Tené mucho cuidado con lo que vas a hacer. Hay gente que puede salir lastimada. ¡Ay, me importa igual! ¿Estás amenazando con los chicos? ¿Mis chicos? ¿Mis chiquitos? ¿Qué poco me conocés, che? Media hora para salir de la mansión de cielo, me vas a conocer. Nico, se me acabó el azúcar. ¿Tienes para prestarme? ¡No vio el arma, Tiago! ¡Oh, azúcar! ¡Pero está ahí el arma! ¡Está bien ahí el arma, mire! ¡Tiago, no la ves! Que está apuntando con un arma y Tiago no la ve. Nico, se me acabó la... Ay, tampoco la ve. Azúcar, ¿tenés para prestarme? ¿Pasa algo? No la vio. Te he visto, acá es donde se dividen las aguas. Vas a tener que definir de qué lado estás. Y lo vas a tener que hacer bien. Muy bien. ¿Quedamos así? Chico, ¿qué pasa? Tenemos que cerrar el bar. Tenemos que hablar. ¿De qué? De lo que me viniste a decir ayer y yo no escuché. Sí, lo único, ¿saben el baile que se está metiendo? Sí, Barto se puede disparar para cualquier lado. Sí. Sí, yo no sé si era lo mejor encararlo de una, no sé. Pero, chicos, ninguna persona de bien que sabe lo que ustedes están viviendo acá adentro no va a hacer algo para ayudarlos. Y los niños de los nuestros. Sí, ya lo sé, cielo. Pero fue y lo encaró de una, Barto se va a poner como loco. Escuchame, yo tuve un sueño. Una premonición de desgracia y yo creo en esas cosas porque yo intuyo. Pero está bien, yo también creo en esas cosas. Está bien que vos seas lo que intuís. Y yo también siento que la desgracia nos ronda. Lo que pasa es que no veo que sea para nuestro lado. Yo siento que acá el que cayó en desgracia es quien debía caer. ¿Vos decís? Sí. ¿Dónde está Rama, chicos? Se fue a buscar a Brenda. El padre se la llevó a la frontera. Chicos, no pueden hacer esas cosas. Eso, por amor. Como yo. Los padres de ella la tenían encantada y yo fui y la saqué. ¿Qué? Sí, es mi nombre. Se quedaron a vivir acá unos días. No, no. Perdóname, pero no es el momento. Viejo, pero nadie me va a bancar. Uno, aunque sea uno que me banque. No, mi amor, yo sí te quiero bancar. No es eso. Lo que pasa es que acá estamos viviendo una brava. Vos sabés las cosas que pasan acá. ¿Me entendés? Y no se pueden quedar en este momento. Bueno, pero nos vamos. No te enojes. Vete, lleva. No entiendo, ¿no? ¿Te contaste? Sí. Ok, permiso. Estos son los pasos así. Este es el plan. Es de ultimátum. Media hora para irse. Si no se van, le vamos a dar batalla. Piensa que me voy a retirar. Por favor. Que venga, Bauercito. Le presentaremos batalla. Vamos a ir por la vía legal. Así que tenemos que estar atentos, tenemos que estar juntos. Cuidar a los chiquitos. Y bueno, no se preocupen. Si va todo lo que ustedes dicen. Es peor. Es mucho peor de lo que dice. Con más razón, entonces. Cuidémonos. Y sobre todo a los chiquitos. Hay que atacar por donde más le duele. Los más chiquitos. Munición gruesa. Acá no hay tu tía. Hay que estar atentos. Día y noche. No pegar un ojo. Tenemos que estar siempre comunicados. Siempre saber dónde está uno y dónde está el otro. Esto es una guerra. Ahora las trincheras. ¿Y dónde hay trincheras?
Es lo que hay. Sí, señor. Así que uno para todos y todas para uno. Ya no están solos. Estamos juntos. Mira, Ardilla, pasa algo pesuti. Vos viste cómo están todos tan re locos. Encima vos escuchaste al cielo. Pero chica, esta no es tu casa. ¿Vos no sos el capanga acá? Sí, sí, pero no sé si da que te quedes porque... O sea, sí, pues yo no vivo solo. Yo soy un poco chico y te tengo que hacer caso. Pero chica, si yo llego ahí a mi casa, me encanutan por los siglos de los siglos. Pero yo no quiero que te vayas, ¿pero qué querés que haga? Mis hijos son ortigas. Yo me quiero quedar con vos, chica. Bueno, sos mi novia, no te puedo negar. ¿Te pensaste que te iba a dejar en banda? Ya se lo voy a hacer con vos. No te voy a dejar en banda, amiga. A ver, quedan 10 minutitos y un poquito más. Pero bueno, hay que ver qué pasa. ¿Se van, Barto? Barto. ¿Vos te vas? No. Yo tampoco, che. ¿Por qué no lo hace más fácil, Barto? Firma la tutela de los chicos y se van de una vez. De acá me sacan con los pies para adelante. En ataúd de cedro, con herrajes de oro, con mortaja negra, con tapizado de leopardo. Sí, lo del leopardo, donde va. Bueno. ¿Esa es tu respuesta? Sí. Buscate un abogado. 20 si quiero. Empezó la guerra, Bauer. Ya estás avisado. Vos también. Lo puso. Bien, piola. ¿El mismo jugador o qué? ¿Estás nervioso? ¡Para, vamos! ¿Tenés miedo? El mismo jugador donde estuvieron haciendo el juicio Marta y Carla. Yo tengo un poquito de miedo. Bueno, yo también tengo un poquito de miedo. Recién dijiste antes. No, bueno, tengo un poquito de miedo. Lo que pasa es que siento que esto nos va a salir bien. Sí. Esta vez nos va a salir bien y... Sí. Estoy... No puedo creer lo que pasó. Te juro, no puedo creer. Lo tenía enfrente, niño. Nunca lo vi, Barto. Es una basura. Es horrible, bueno, cielo. Bueno, pero sabes que cuando uno tiene un alma pura, le cuesta mucho ver la mugre ajena, ¿me entiendes? A mí también me costó mucho. Y yo encima estaba en medio de los chicos. Sí. Yo no puedo pensar en eso. También me siento bastante culpable. ¿Cuántas veces fuimos y dijimos a ellos que nos roben y los culpábamos y estaban obligados por Barto? Es horrible, cielo, lo que pasó. Ángeles. Siempre voy a ser cielo. Pero ahora también soy Ángeles. ¡Claro! ¡Ángeles del cielo! Queremos ser. ¡Ángeles! Igual soy ¡Ángeles del cielo! Sí, del cielo. Okay. Uy, por ahí. ¿Tienen? Ok, si Malvinas era parte de esto. No sé. Pero no es ninguna gran unirse. Sí, ahí tenés razón. ¡Qué bronca tengo! Tengo una gana de, no sé, de hacer cosas que... Vengo teniendo ganas hace mucho tiempo, pero las hago. Tengo ganas de, no sé, de quiero hacer cosas. Me ves ahí, me estás dando lo que, o sea, me... ¿Qué? Por una de las cosas que... Tira de acá. Con todo ese también. No, sí, igual estamos. ¡Quiero hacer el agua ahí! Esto quería ver.
Bueno, ¿puedo matarle? Ah, interrumpo. No, 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 fue una... No, no. Te muero de vergüenza si es algo que tenía que pasar. Bueno, no. Estás con un tema acá. A ver, déjame ver la variable. Está bien, está bien, está bien. Está con un tratamiento conducto mejorado. Sí, 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 ya lo sé. Bueno, Bustamante me dijo que iban a venir. ¿Un asiento? Sí. A ver, ¿qué los trae por acá? Bueno, déjelo usted, por favor. Queremos hacer una denuncia. Bueno, vamos a tomar nota de esto. Queremos denunciar a Bartolomé de Dos Agüeros, una rata. La justicia García. Otra rata. Bartolomé de Dos Agüeros. Ya hago Justina Melar la García. El quilombo. Me puso lindo. No hay nada. Por Dios. Propiedad de Bartolomé. Miren. Propiedad de Bartolomé. Ah, no, provisiones de Bartolomé. Por Dios. Cosas que pasan en esta casa. Hola, cielo. Hola. ¿Cómo estás, hermosa? ¿Bien? Tiene que ver esto que hay en tu diario. Gracias. No, era linda tu mamá. ¿Viste? Y la tuya también porque es la misma. Pero ahora, ¿cómo te digo? Ángeles o cielo. Como quieras, mi amor. Ángeles del cielo, me puedo decir si quieres. ¡Ángeles del cielo! Es re linda tu mamá. ¿Viste qué hermosa que era? Y la tuya también, porque era la misma, boludo. Tantos años que me acordaba de su carita. Muy bonita. La misma. Y tu papá también. ¡Porque es mi papá, bebé! ¿Vos y yo no seremos hermanas? Mira, mi amor, eso lo vamos a saber muy prontito. Pero yo antes te voy a decir algo. Desde el primer día en que yo te vi, vos me agarró con un agua boca, con un calorcito muy fuerte. A mí también. No me acuerdo de que no fue bien. Ojalá seamos hermanos. Ángeles. Lucio, te traje morfi. ¿Estás bien? Sí. Más o menos. ¿Qué zapa? Es que mis hijos van a estar re preocupados. Alicia, ¿dormís acá? Y mañana vemos, ¿ok? Si pasa algo, yo te banco con todas. ¿Dale? Gracias, Nadia. De nadie, novia. De nadie. Mañana yo te vengo a buscar. Cualquier cosa, si me quieres hablar, puedo estar parado. ¿Ok? Chao. Un poco más de perdida la boca. ¿Qué haces acá? ¿No te has dejado? Sí, pero me escapé de mi viejo. ¡No! ¡Qué loco! ¿Lo viste, Rama? ¿Te fue a buscar? ¡Te fue a buscar! ¿Cómo? ¡No! Cielo, así que vos, porque vos algo haces. Sí, 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 tenés razón. Te juro que tenés razón. ¡Tenés razón! ¡Tenés razón! ¡Tenés razón! ¡Tenés razón! ¡Tenés razón! ¡Tenés razón! ¡Claro! Para estar todos dentro de la misma fosa. Gusanos cadavéricos. Pensaron que le iban a ganar al señor Bartolomé. Antes los entierro vivos. Así que esta es la verdadera Tina. Seguí. Seguí, quiero saber todo lo que me perdí todos estos años. Se está equivocando de bando, jovencito. ¿Puede dejar de molestar a los chicos que ir con su hija que acaba de llegar y la quiere ver? No, ¿a dónde va la cara de Tines? Pasá, por favor, pasá. Hola, acá está, es un amigo mío, un fiscal de la Nación. Venimos a ayudar con la causa, chicos. El señor Rositu está acá para ayudarnos, así que bueno. Fiscal de la Nación. Empecemos. No, de ninguna de las maneras.
Usted no es quien para traer a ningún fiscal de la nación con el mayor de los respetos y necesita una orden del juez. Técnicamente no necesito nada, pero si usted prefiere le podemos tomar declaración en otro lado, chicos. No va a poder ser, los niños no pueden abandonar la fundación. Perfecto, lo hacemos acá. Esto es una falta de respeto, una torpeza, la razón. Voy a llamar al señor Bartolo ya mismo. No están los todos los chicos. Y si cae bien, el Rama no está y Alelí no sé dónde está. Alelí, pues supongo que habrá vuelto, Luis está acá. ¿Cómo supongo habrá vuelto? Tenemos que estar juntos, ¿dónde está? Doctor Bauer. El señor Bartolomé quiere hablar con usted. Ah, qué pirombo. Hola. Nick, vos sabés que Marquitos me dejó a los purretes porque no te encontraba. Pero quédate tranquilo que yo te los cuido. Tenés mucho cuidado con lo que haces. Che, yo te lo cuido. Quédate tranquilo. Bueno, che, qué leído que resultó Cristiancito, qué culto. Conoce a la perfección la Luger calibre 9 del año 45, la que te mostré hoy. O sea que me la pide para jugar, no sé si se la doy, no se la doy, se la doy, no se la doy. A mí me parece peligroso. Tan peligroso como meter un fiscal en mi casa, Nick. Pensá muy bien lo que vas a hacer, pues te juro por Dios que... Nick, para hacer la guerra hay que tener con qué. ¿Pensaste que esto iba a ser fácil? Vos y ese fiscal se van ya de mi casa. O acá se puede producir un terrible accidente con un arma de colección. Oh. Se repudrió todo, gente. Se repudrió todo mal. Pero mal, ¿eh? Vos elegís. ¿Vos sabés por qué hago todo esto? Porque soy un enfermo. Esa es la lectura fácil. Lo hago por vos, por mi hermana, por estos desagradecidos a los que les doy techo, comida. Si no fueran por mí, estarían muertos. No hay que quedarse con lo primero que uno ve, Tiaguito. ¿Dónde lo metieron? ¿Qué le hicieron? ¡Bájame el copete! Si no querés chupar margaritas de raíz, acá las condiciones las pongo yo. Y vos, Tacho, que sos el actor de la familia, vas a improvisar cómo cumplir lo que yo te diga. ¿Están listos? Sí. No. ¿Están listos para declarar? No, porque van a declarar al revés. Así que nada, gente, los voy a dejar acá. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.